Bueno, bienvenidos y bienvenidas a esta nueva edición de este ciclo de charlas que estamos organizando con Clarisa Fernández, Lola Proaño y quien les habla, Camila Mercado, y que hemos llamado el Teatro Comunitario en tiempos de COVID-19. En esta oportunidad vamos a estar charlando con dos integrantes del grupo Alma de Barro de Pilar, provincia de Buenos Aires. Vamos a charlar con Alicia Buró, directora del grupo, y con Hernán Nemi, a cargo de la dramaturgia. Alicia se formó en dirección de teatro comunitario con la directora Edith Scher, también se formó en clown con la profesora Cristina Moreira, en escritura dramática con el profesor Jorge Huertas, y ha realizado seminarios de actuación y dirección teatral a cargo del profesor Roberto Aguirre. Ha actuado en la obra No sufras por mí y ha participado como actriz en múltiples obras, tanto en teatros de Buenos Aires como de diferentes provincias de la Argentina. Hernán es profesor y licenciado en letras, egresado de la Universidad de Morón. Se formó como dramaturgo en los talleres de Mauricio Cartún, Cecilia Propato, Ariel Barchilón y Edith Scher, en este caso específicamente en lo que hace teatro comunitario. Como profesor en letras, trabaja en la Universidad 3 de Febrero, la Universidad de Morón, el Instituto Superior de Formación Docente 51, el Plan Fines y escuelas secundarias. Es fundador y miembro de la Comisión Directiva de la Biblioteca Popular Palabras del Alma, la cual tiene sedes en barrios de Pilar y comunidades guaraníes de la provincia de Misiones. Bien, el grupo Alma de Barro nació en agosto de 2017 en una biblioteca del barrio Perusotti, uno de los barrios más humildes de la periferia de la ciudad de Pilar. En diciembre de ese año estrenó la obra Querida Biblio. La obra cuenta la vida de quienes habitan ese barrio a través de lo que pasa en una biblioteca popular. El grupo está conformado por 35 vecinos y vecinas de todas las edades. Se ha presentado en la biblioteca Palabras del Alma, en teatros, plazas, villas de emergencia, ferias del libro, iglesias, entre otros lugares. El próximo desafío que el grupo está encarando es la construcción de un espacio propio. Esta construcción se propone como comunitaria y será a través de materiales de barro. Bueno, algo sobre lo que esperemos que ahora nos comenten un poco más nuestros invitados de hoy. Bueno, bienvenidos Alicia y Hernán, un placer tenerles con nosotras. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación, un placer. Bueno, bienvenida Alicia, bienvenido Hernán. Los saludo yo ahora. Gracias por estar en este ciclo, un placer conocerles. Queríamos empezar haciéndoles una preguntita en relación con el lugar de reunión en el cual ustedes solían juntarse, digamos, en épocas de normalidad, antes de la pandemia. Sabemos que se juntaban en la biblioteca del barrio Perusotti en Pilar y queríamos preguntarles, durante el periodo de pandemia y en el momento actual, que seguimos en pandemia, digamos, pero bueno, ya con otro contexto. ¿Cómo fue la relación con el lugar? ¿Si mantenían contacto, si no? ¿Cómo fue que siguieron conectados o no con ese lugar que ustedes, en el cual ustedes se reunían? Ahí me parece, Hernán, que me gustaría que conteste vos, porque Hernán es fundador de la biblioteca, así que el contacto jamás se cortó y me gustaría que Hernán hablara un poco sobre eso. Bueno. La biblioteca, que es el espacio donde ensaya Alma de Barro, donde nació Alma de Barro, por eso nuestra primera obra cuenta un día en el barrio Perusotti a través de lo que pasa en esa biblioteca, que bueno, son las bibliotecas de los barrios populares, ¿no? Es una biblioteca que tiene la canchita de fútbol al lado, que tiene una huerta comunitaria, funciona una radio, bueno, funciona un grupo de teatro comunitario que somos nosotros. Hay talleres, hay un plan Fines que este año tiene 265 alumnos, o sea, es mucho más que un lugar donde se presta libros, es como una movida de gente muy grande y para nosotros fue el lugar que nos congregó.
digamos, la obra de teatro, nuestra primera obra, única hasta ahora, de Alma de Barro, tiene como escenografía natural la biblioteca. Ocurre en una biblioteca y nosotros empezamos, antes de empezar a salir, nuestras primeras funciones fueron en la biblioteca. Bueno, lo cierto es que todo el año pasado y lo que va de este año también, la actividad de la biblioteca se redujo muchísimo por las prohibiciones, digamos, por las restricciones, pero aparte porque en el barrio Peruzzotti hay muchos casos de COVID y la biblioteca es un lugar de congregación, de encuentro, de reunirnos. Entonces, si nosotros abrimos las puertas así masivamente, vamos a multiplicar la pandemia. Con lo cual, los servicios que se prestan fueron presenciales, muy pocos el año pasado. Este año ya la biblioteca está abierta a horario completo, pero solo para préstamo de libros, para ayuda con alguna tarea, para inscripción, para la vacunación, no para talleres y tampoco para el teatro comunitario. Nosotros el año pasado, en 2020, mantuvimos la conectividad a través de un grupo WhatsApp, que es un grupo WhatsApp muy desordenado, muy caótico, muy cálido, muy divertido. Y los sábados, que es nuestro día de ensayo tradicional, ensayamos y nos juntamos, después Ali por ahí puede contar qué hicimos, a través del Zoom. Lo que pasa con Alma de Barro es que es un grupo de teatro comunitario muy diverso, pero con mayoría de integrantes que viven en el barrio Peruzzotti, en situaciones de pobreza, y por ende, ya lo sabemos, ya lo venimos diciendo y escuchando, con grandes problemas de conectividad. Con lo cual, el Zoom, por un lado, permitió seguir haciendo cosas desde lo artístico y desde lo humano, pero por otro lado, dificultó la participación de muchos de los vecinos del barrio que no tienen computadora, que dependen de un celular, que muchas veces no tienen datos. Ellos sí iban a la biblioteca a participar del Zoom desde la computadora de la biblioteca, pero bueno, esto también ofrecía dificultades porque no son dos o tres, son más, y entonces también en ciertos momentos mantener ahí el distanciamiento. Entonces, bueno, algunas semanas van algunos, otras semanas van otros. Eso fue durante el año pasado. Y después nosotros tuvimos un encuentro presencial, en realidad dos. El primero del año, el primer encuentro en marzo, donde pasó algo muy conmovedor, que es que se sumaron nuevos vecinos al grupo de teatro comunitario, que estuvieron esa sola vez en la presencialidad, que como toda primera reunión fue desordenada, fue caótica, fue de reencuentro, de contar cómo nos ha ido en el verano, de tirar proyectos y cosas, digamos, bueno, y en medio de ese caos, esos vecinos después siguieron durante todo el año conectados por WhatsApp, por el Zoom, es decir, hubo algo ahí en esa primera vez que los hizo sentirse parte, a pesar de que después casi no nos volvimos a ver. Y después, hacia el final del año, nos reunimos otra vez en la biblioteca. Habíamos estado a través del Zoom ensayando una canción en guaraní. Como contaba Camila, la biblioteca tiene bibliotecas hermanas en comunidades guaraníes en medio de la selva misionera. Y nos parecía lindo cantar algo todos juntos, con tres frases muy sencillas en guaraní. Y entonces, con distanciamiento y con mucho cuidado, terminamos el año con eso que veníamos practicando en la virtualidad, cantándolo todos juntos en la biblioteca, con un gran esfuerzo para que nuestros saludos fueran a la distancia, chocando puños o chocando codos por no abrazarnos, muchos después de un año de no vernos. Pero bueno, nos pudimos ver y pudimos volver a nuestro espacio y pudo quedar un producto que lo grabamos con los celulares muy sencillamente. Pero bueno, quedó un producto artístico como resultado de los últimos meses de trabajo que veníamos practicando con todas las dificultades que tiene cantar por Zoom, pero bueno, también con todo el calor y todas las ganas de encontrarnos. Así que bueno, ahí practicamos unos 40, 50 minutos y después salimos a la cancha, lo grabamos, y así que el año lo empezamos y lo terminamos. Y en este 2021 ocurrió más o menos lo mismo. Nos juntamos en dos oportunidades en la biblioteca. Bueno, ahora Ali contará cuáles son los proyectos para este 2021, pero después de esas dos juntadas no pudimos volver a ir todos juntos a la biblioteca. Y este año no estamos haciendo Zooms, estamos pensando otras cosas para cuando la pandemia afloje un poquito, que quizás las quiera contar Alicia. Sí, yo quisiera agregar que el 2020, además de todo esto que contó Hernán, trabajar por Zoom, además de que teníamos algunas personas del grupo que no podían participar del Zoom,
También lo que sucede con el Zoom es que esto de estar viéndonos en la pantalla a muchos integrantes del grupo les producía cierto pudor. Entonces empezamos a pensar estrategias, y una de las estrategias fue pedirles que hicieran improvisaciones en sus casas y nos mandaran los videitos por WhatsApp. De hecho, de esas improvisaciones, después hicimos así como juntamos algunas de esas improvisaciones, las coordinamos, las editamos y las mandamos para la Semana Nacional de la Red, ¿no? Como muestra de lo que habíamos estado trabajando, salieron cosas muy lindas, porque nosotros tenemos pibes desde los 10 años hasta señoras de 84, y exactamente mandamos desde un ejercicio que hizo un pibe de los de ahora tiene 11, y mandamos otro ejercicio que hizo la señora de 84 con su hija y con su nieta, porque las tres están en el grupo. Entonces armaron una improvisación y eso también nos pareció muy tierno y muy, muy bonito para mostrar, ¿no? Que las tres generaciones estuvieran trabajando juntas. Y bueno, y como decía Hernán, trabajamos mucho la parte vocal porque era lo que más nos resultaba factible en el Zoom. Otra cosa que hicimos el año pasado también fue una peña, en donde decidimos juntarnos todos a una determinada hora y cada uno exponía o hacía lo que tenía ganas, y el que no era simplemente espectador. Pero bueno, surgieron muchas cosas lindas porque algunos hicieron improvisaciones, otros leyeron un poema, otros cantaron. Entonces eso también fue muy lindo para motivar. No quisiera, a ver si me estoy olvidando. Ah, otra cosa que hicimos el año pasado para Hernán, que eso lo hiciste vos, es que los sábados a la tarde hacíamos un Instagram, y donde se hacía una entrevista a cada uno de los participantes del grupo con quién es quién en Alma de Barro. Y eso fue muy bonito, porque cada uno iba contando cómo llegó, por qué estaba, y qué le resultaba de estar en el grupo de teatro. Así que el año pasado, la verdad, que se hicieron muchas cosas y se mantuvo el grupo. Otra cosita que me gustaría agregar es que para aquellos que por una cuestión de conectividad no podían estar en el WhatsApp, no podían estar en el Zoom, nos ocupábamos con Hernán de sostener una relación por intermedio del WhatsApp. De hecho, a muchos se los llamaba particularmente, ¿no? Se les hacía un llamado, se les contaba en qué andábamos, o le mandábamos a su teléfono lo que habíamos hecho, o me acuerdo que Hernán ha viajado a Perusotti y ha ido a la casa específica de una de Berito Vivero, que es una chica con discapacidad, y ha ido para grabarle a ella algo que habíamos pedido para armar una canción en el grupo. Y entonces él iba hasta la casa de Berito, le llevaba el teléfono, por supuesto siempre respetando todos los distanciamientos y protocolos, pero digo, se ha tomado hasta ese trabajo de ir hasta la casa y ponerles el teléfono para que ellos puedan grabar y que puedan participar de todos los, por decirlo de alguna manera, eventos que hicimos. Armamos agradecimientos para la red, y en eso para nosotros era extremadamente importante que estuvieran todos, y los que no podían estar se los iba a buscar y se los hacía grabar para que estuvieran. Y yo dos cositas más de esto, para no olvidarnos. Bueno, que hizo un gran trabajo quien fue durante el año pasado el director musical del grupo, que fue Luciano Luque, que trabajó mucho también en la parte musical. Y dos cositas más que hicimos fue un ensayo compartido con los amigos de Chacras para Todos de Mendoza, que eran nuestros compañeros en las reuniones de formación, en las reuniones pedagógicas, y un sábado ensayamos juntos, compartimos por Zoom un ensayo desde Mendoza a Perusotti, además de, bueno, de que esa amistad nos hizo soñar para este año con un viaje a Mendoza, que habrá que postergar quizás un poquito más, pero que lo vamos a hacer. Y otro día, cuando estábamos cansados de que el Zoom fuera tan de trabajo, ¿no? Porque también trabajamos las canciones, pero esto también tiene su dificultad porque
ahí ya no se puede cantar de a varios porque el tema del delay lo dificulta y a alguno por ahí le da más vergüenza. Entonces también un sábado recuerdo que nos juntamos a almorzar por Zoom. Cada uno desde su casa, bueno, cada uno mostraba lo que estaba comiendo, compartía, hablábamos todos juntos. En esto que fue que cuando fue avanzando la pandemia, cada vez nos dimos cuenta que era más necesario calentar las pantallas, ¿no? Como que esas pantallas que por ahí en marzo o abril nos permitían comunicarnos, cosa que 4 meses antes no sabíamos ni que existía el Zoom o el Mido, estas cosas, bueno, cuando se fue generando un cansancio de eso, lógico, empezamos a pensar cómo calentar las pantallas, cómo ponerle un poco más de calor, de humanidad, de cercanía. Y entonces, nada, además de la peña y de los ensayos compartidos con los amigos de Mendoza, un día almorzamos juntos. Cada uno se sentó en su mesa, compartió el vinito, el agua mineral, las comidas frugales o generosas, y bueno, y fueron maneras de sentir que estábamos cerca. Bueno, la verdad que es re interesante todo lo que cuentan. Hay como un montón de hilos de los que tiran. Es súper interesante todo el trabajo que han hecho. Bueno, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? También como la crisis y la oportunidad. Y por un lado, obviamente, no es el escenario perfecto, pero por otro lado, bueno, de pronto se hacen un montón de cosas, ¿no? Bueno, un poco con lo que nos contaron, ya nos vamos haciendo como una imagen bastante clara de cómo hicieron para sostener, bueno, estos dos aspectos que hacen al teatro comunitario, ¿no? Lo que tiene que ver con los vínculos afectivos, sociales, comunitarios, sin perder de vista, ¿no?, el trabajo, lo artístico, lo que involucra la creatividad, el explorar todos esos aspectos de cada uno y cada una. Yo quería, bueno, para seguir un poco con el mismo tema, preguntarles, en algún punto, ¿cuáles ustedes ven que son como las ventajas y desventajas que fueron encontrando a lo largo del año pasado y de lo que va de este, de utilizar este tipo de herramientas tecnológicas o de la virtualidad, ¿no? Eso para empezar, después tengo otras preguntas, pero vamos de a poco. Ali, ¿querés vos? Sí, yo un poco dije antes, ¿no? Como para empezar por la desventaja, diría que esto de verse frente a frente en la pantalla para muchos vecines les producía mucho pudor, entonces hubo que quebrar eso, costó mucho. Entonces eso yo lo siento como una desventaja, ¿no? Porque el vecino está acostumbrado a no verse cuando trabaja, cuando crea, cuando improvisa, no está acostumbrado a verse así en una pantalla. Entonces digo como desventaja eso, porque les producía pudor. Y como ventaja, hemos tenido gente que se ha sumado, que por ahí era de Palermo, no sé, de otro lado, ¿no? Y que se sumó a trabajar con nosotros en ese Zoom, y que eso le ha sumado aún más diversidad de la que ya tenemos en el grupo. Así que eso ha posibilitado. No sabemos si después esas personas en la presencialidad van a seguir, pero mientras tanto estuvieron, y eso le ha sumado al grupo. Esto de que contaba Hernán, de trabajar, hacer un ensayo con la gente de Mendoza es alucinante, ¿no? Fue una experiencia hermosa, y eso se lo debemos a la tecnología. Hernán, ¿agregas algo más que seguro me estoy olvidando? Dos cosas más como ventajas, porque ya de las desventajas, bueno, la gran desventaja es que el teatro es cuerpo, es presencia, es cercanía. El teatro comunitario elevado a la enésima potencia, y bueno, y eso es imposible de tener en la virtualidad, ¿no? Pero así como decíamos que hubo muchos compañeros del barrio Perusotti con dificultades de conectividad, también otros compañeros accedieron a la posibilidad de manejar estas tecnologías para poder participar de las reuniones de teatro comunitario. O sea, de repente los primeros sábados se quedaron hasta que lograron bajarse el Zoom, hasta que le fueron encontrando... O no importa si no pudieron bajárselo porque tenían el celular estallado
fueron a la biblioteca y en la biblioteca participaron, digamos, fue también una manera de alfabetización digital para muchos vecinos que pudieron y otros no pudieron. Y esto no solo para los vecinos más humildes, sino también para, por ejemplo, Inés, que es una vecina de Pilar Centro, pero que es una mujer grande que vive sola y que fue aprendiendo a usar Zoom para no perderse estos encuentros. Y para nosotros, otra ventaja fue que durante todo el año pasado se pudieron hacer las reuniones pedagógicas de formación de la red y pudimos también, gracias a esto, conocer a grupos de toda la Argentina de teatro comunitario y el intercambio fue riquísimo, aprendimos un montón, charlamos un montón, nos conocimos un montón y eso también es crecimiento para Alma de Barro, más allá de que participábamos Alicia, Estela Fraquel y yo, como tres compañeros que estuvimos en casi todas las reuniones, Alicia la que no faltó nunca, pero después fui, según los temas íbamos invitando a otros compañeros y más allá de que algunos hayan participado y otros no de esas reuniones, yo creo que lo que nosotros aprendimos es sin duda beneficio y crecimiento para Alma de Barro, porque en ese sobre todo en el intercambio de experiencias aprendimos muchísimo, porque uno puede leer teóricamente, puede formarse, pero escuchar las experiencias y los caminos de cada grupo fue un crecimiento enorme, una experiencia muy, muy, muy linda. Sí, totalmente. Eso es algo que han mencionado todos y todas y, digamos, es como indiscutible y también, bueno, habla del nivel de organización de la red, ¿no? Sin duda. Bueno, un tema que ustedes planteaban era esto de las diferencias en la accesibilidad a la conexión, ¿no? Eso claramente es una desventaja, aunque no tiene que ver algo, con algo intrínsecamente de la tecnología, sino con algo más social, ¿no? Obviamente de cómo se distribuyen esos recursos, ¿no? Algo que me pareció interesante que mencionaron y quería preguntarles, ustedes hicieron énfasis en el tema de la heterogeneidad de edades que tienen en el grupo, que es algo que está buenísimo. ¿Y cómo fue, digamos, en ese sentido, trabajar con la tecnología, con niñes, jóvenes, adultos, adultos mayores? Si vieron que hubo como diferencias, o quizás no, y una habla desde el preconcepto y el prejuicio, ¿no? Bueno, un poco igual ya nos comentaron que fue una buena oportunidad para que personas quizás no estaban tan acostumbradas, pero bueno, me pareció interesante escucharlos un poco más. A nosotros nos pasó esto que contaba Hernán de Inés, por ejemplo, ¿no? Que tenía problemas para conectarse, porque o no le aparecía la imagen, o por ahí no le aparecía el sonido, y de pronto, Martín, que es uno de nuestros integrantes, que tiene 11 años, mientras que estábamos intentando hacer todas las conexiones, o mientras que esperábamos que otros se conectaran, Martín la llamaba para darle las indicaciones de lo que tenía que hacer para que funcionara el micrófono, por ejemplo, en la computadora, ¿no? Entonces eso fue muy interesante, porque ahí se vio como prácticamente cómo los niños y los adolescentes también iban en ayuda de aquellos adultos, a veces no solamente tan mayores, sino otros. Yo misma podría decirme entre ellos que por ahí al principio teníamos dificultad para conectarnos, y de pronto los adolescentes o los niños, mientras que nosotros estábamos en la computadora, oscuras, porque no sabíamos qué había que poner ahí para que ande la camarita, ellos por ahí te llamaban por teléfono y te decían, buscá a la izquierda de la pantalla, bla, bla. Eso fue muy bueno, porque es la colaboración absoluta. Sí, Ernie, ahí te veo que... Y después, en cuanto a los rangos etarios, a nosotros con los que más nos costó conectar en la virtualidad fue con los adolescentes, que también, lógicamente, tenían conectividad por su escuela secundaria, entonces... A los adolescentes les costó,
más allá después de casos particulares, de alguno al que esto le cuesta más o le cuesta menos o lo que sea, en general, si nosotros tuviéramos que decir, los niños que no se conectaron, no se conectaron por un tema de no tener conectividad en las casas o de no tener celulares, no por falta de voluntad, en general, ¿no? Bueno, en cambio, los adolescentes costó más sostenerlos, había que llamarlos, había que pensar otras cosas, pero bueno, también estaban muy desanimados, estaban muy cansados del Zoom, entonces bueno, esto hubo que entenderlo. Y después, en esto que decíamos de calentar la pantalla también, hicimos todo lo imaginable, por ejemplo, con Vero y Nico, que son esta mamá y este chiquito que tienen discapacidad, bueno, ellos, y para ellos es muy importante la biblioteca y el teatro comunitario. Entonces, bueno, de repente hacían videollamada de WhatsApp y participaban del Zoom a través del celular, con la videollamada, y veían un poco quiénes estaban y decían algo. Digamos, en medio de ese caos, creo que se cumplió el objetivo de mantener las relaciones comunitarias, afectivas, fuertes. Y fuimos haciendo cuestiones desde lo artístico, que también estuvieron buenas. Otra cosa que no dijimos es que empezamos a escribir comunitariamente la escena que queremos agregar a nuestra obra, que es un cierre de la obra con una fiesta y con una murga, y bueno, tuvimos un par de encuentros muy interesantes donde pudimos hacer algunas actividades como de improvisación de escritura. Por ejemplo, ¿qué se les ocurre que podría pasar en una fiesta? ¿Qué sorpresas podría haber? A ver, tiremos, vamos. Bueno, yo fui tomando nota. Nada, después obviamente todo eso hay que convertirlo en texto y hay que ir viendo cómo funciona entre todos, entre los que seamos, entre los que estemos cuando volvamos a la presencialidad, pero también hay un montón de ideas que quedaron ahí dando vueltas y eso también lo pudimos hacer, ¿no? Como que intentamos no perder de vista lo artístico, sabiendo que para un grupo de teatro comunitario como Alma de Barro en una situación de pandemia había otras prioridades. Esto nosotros también lo decimos. Había muchos compañeros con dificultades para comer. Entonces nosotros, que tenemos los pies puestos en el barrio, yo no vivo en Perusotti, Alicia no vive en Perusotti, pero es el lugar que elegimos como espacio de trabajo, de militancia y de creatividad, no podemos olvidar esas cuestiones, porque si no, nuestro trabajo es desde acá y no desde el corazón, ¿no? Entonces digo, bueno, esta es una realidad nuestra también. Estamos pidiendo conectividad cuando hay gente que está viendo cómo llena la olla esa noche. O madres que tienen que salir a trabajar, madres con 10 hijos, que son algunos de ellos miembros de nuestro grupo, y entonces de repente los pibes están en tiempo de pandemia solos en su casa desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, con pibitos de 5 años, o de 8 años, o de 9 años, sin referentes adultos. Entonces, bueno, fue un difícil equilibrio entre mantener los lazos afectivos, mantener lo comunitario, y hacer todo lo que se pudiera desde lo artístico, que fue bastante, porque, insisto, grabamos canciones, también grabamos nuestra canción por tramitos y armamos un video con eso, hicimos las improvisaciones, empezamos a escribir la escena de la escena que vamos a agregar a la obra, cantamos en guaraní, digo, hicimos un montón de armamos una peña, pero bueno, sin olvidarnos que estamos en un contexto donde la pobreza creció enormemente y compañeros y compañeras y compañeres que ya eran muy pobres, bueno, estuvieron en una situación muy grave y lo siguen estando, y bueno, entonces eso para nosotros es prioridad, no podemos perder de vista eso, ¿no? Sí, sí, de hecho también hemos tenido a nuestra compañera peruana, a Ceci, que fue una de las primeras que se infectó con COVID, y bueno, y fuimos en su ayuda, ¿no? Porque estaba ella, el marido, sus 4 hijos enfermos, y eso fue a principio el año pasado. Y bueno, y organizamos 3 o 4 personas que estuvieran atentos, que fuera que le llevaran la medicación, que no le faltara nada para poner en la mesa. Para nosotros fue muy, muy importante lo afectivo, por supuesto lo artístico también, pero como dice Hernán, en nuestro grupo es extremadamente importante sostener los lazos afectivos, porque además tenemos la firme convicción de que sostener los lazos afectivos va a ser que cuando volvamos a la presencialidad vamos a estar,
De hecho, cuando este año, en marzo, nos juntamos para hacer la plantada del arbolito, por el 24 de marzo, estuvimos todos, o sea, estuvimos todos con los protocolos, con los barbijos, pero había una necesidad de la presencia y de estar ahí, y estuvimos todos. Así que para nosotros es sumamente importante lo afectivo. Creo que lo afectivo va a sostener todo lo creativo en este caso. Qué interesante, Alicia y Hernán, lo que cuentan, porque siempre decimos con las chicas que cada entrevista que hacemos descubrimos un mundo comunitario diferente, y lo importante que es poder pensar la práctica del teatro comunitario en el territorio, ¿no? Y tener en cuenta estas particularidades, cómo cambian, cómo cada perfil de grupo se va ajustando a las necesidades de su grupo y cómo lo afectivo también logra, digamos, calar hondo en una práctica artística que en realidad está como tan integrado que no se podrían pensar de manera separada, ¿no? En el caso del teatro comunitario. Hoy estuvieron hablando, y bueno, recién Alicia nombraba un poco esto de la experiencia del 24 de marzo, ¿no? De cómo fue volver a estar todos juntos ahí en la presencialidad. Y queríamos preguntarles si habían de alguna manera empezado a pensar o planificar, bueno, quizás para este encuentro del 24 de marzo lo hicieron, pero si lo empezaron a pensar, digamos, con un poco más de planificación, ¿cómo va a ser volver a la presencialidad, ¿no? ¿Cómo podría ser esa vuelta? ¿A través de qué mecanismos? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser diferente? ¿Cómo podemos pensar ese encuentro después de este sacudón que estamos teniendo con la pandemia, que nos ha modificado cuerpo, alma, corazón y vida, ¿no? ¿Cómo ustedes lo están pensando? Si es que lo empezaron a pensar, o si quizás al momento de hoy puede decir, no, la verdad es que no podemos todavía pensar en eso, porque estamos con otras cosas, no sabemos cómo va a ser, pero bueno, estamos viendo a ver cómo viene, digamos, cada grupo en ese sentido, cómo sería la vuelta. Yo quería decir una cosa cortita, Clarisa, a partir de esto que vos dijiste, y ya le paso a Alicia para que cuente, pero algo que quedó pendiente de lo anterior y que me parece que puede aportar como singularidad de Alma de Barro en relación a esto de lo que decías, que cada grupo tiene su propia territorialidad. Nosotros el año pasado, en uno de los encuentros pedagógicos con los amigos de Res o Non Res, uno de los referentes de Res o Non Res dijo algo que a nosotros nos ayudó a darnos cuenta, que él lo percibió desde afuera, porque compartimos en el Conti este escenario en 2019, y él decía algo que es que en muchos casos el teatro lo que trata de hacer es al vecino, o en el caso del teatro más clásico, al que va a ser un taller de teatro, incomodarlo, es decir, llevarlo a lugares que no son sus lugares habituales, otra manera de caminar, otra manera de hablar, de decir, ¿no? Y que él, viendo nuestra obra y después escuchándonos, se daba cuenta que Alma de Barro, que trabajaba con muchos vecinos que vivían muy incómodos en su vida cotidiana, en realidad el teatro era un espacio no para incomodarlos, sino para estar más cómodos. Esto a partir de la experiencia de una vecina rusa, Varia Lurikova, que teníamos dificultad en la obra, porque cuando hablaba en castellano era difícil entenderla, y entonces Alicia le dijo, bueno, ¿por qué los textos que vos decís, que ella participaba de una escena que es un informativo radial de la radio de la biblioteca, no los decís en ruso, y tu compañera Marta los traduce al castellano? Y ella, Alicia le dejó esa tarea un sábado a las 6 de la tarde, y el sábado a las 2 traducido al ruso todo, y a partir de la semana siguiente estaba hablando en ruso. Una mujer que hace más de 20 años vive en la Argentina, que apareció en Pilar, donde no hay comunidad rusa, donde hace 20 años no tiene con quién hablar en ruso, y de repente, entonces digo, esto que forma parte un poco de, bueno, nosotros a veces en vez de incomodar, buscamos cómo el vecino está cómodo, porque ya suficiente incomodidad hay en la vida cotidiana, bueno, nada, eso fue también un poco el desafío en el trabajo virtual, con lo cual trabajamos mucho con el canto, pero siempre como con la lupa, a ver si alguien se siente expuesto, a ver si alguien se siente incómodo, porque, bueno, es esto de que
los vecinos de las clases más populares en esto tienen un estilo distinto a alguien de clase media que podemos libremente decidir, bueno, me voy a sumar a un grupo de teatro. Acá hay mucha gente que lo que se haga en la biblioteca lo va a hacer. Entonces, si hacemos danza árabe, va a estar haciendo danza árabe. Si plantamos quinoto, va a estar plantando quinotos. Y si hacemos teatro comunitario, va a estar haciendo teatro comunitario, ¿no? Entonces, digo, ciertas cuestiones que por ahí son muy habituales en el teatro, también tenemos que repensarlas. Bueno, perdón por eso que había quedado como la pregunta anterior, pero con esto que decía Clarisa, de como nuestras particularidades, nosotros también vamos haciendo camino al andar y nos vamos dando cuenta de estas cosas, ¿no? De anclar en nuestros vecinos de carne y hueso, y no por ahí en las cosas que podemos soñar y que a veces después chocan contra la realidad. Bueno, y ahora sí, perdón, Ali, te paso la pelota. Sí, sí. No, pero en la línea que vos decís también yo podría agregar, cortito, chicas, que por ejemplo Mabel, que es una de nuestras vecinas actrices, ella tiene mucho pudor, ¿no? Entonces la pusimos a utilizar la caja donde tiene que hacer unos golpes en determinado momento de la obra. Y sin embargo, en el 2019, cuando ya estábamos terminando el año, me dijo, Alicia, yo quiero en la obra que me pongan a barrer. Que me pongan a barrer. Bueno, Mabel, a partir de la próxima función entras a barrer, ¿no? Digo, y ella estaba chocha con esa idea y después nos agarró la pandemia y no se pudo hacer, pero cuando volvamos ella va a barrer, volviendo a lo que vos decías, Hernán. Y volviendo a la pregunta original que nos hicieron ustedes con Hernán, la verdad es que nos estamos preguntando todavía cómo vamos a volver. Lo que estamos planificando es lo de la canción, que la pensamos en tono murga, para poder hacerla y salir a la calle a cantar, digamos. Una murga, porque pensamos que toda la obra de teatro va a ser muy dificultoso hacerlo. A lugares cerrados no vamos a poder ir, porque, bueno, tenemos que esperar que la vacunación avance, digo, tendríamos que esperar que casi todos los del grupo o todos estuviéramos vacunados. Entonces, en el mientras tanto, estamos produciendo o empezando a producir esta murga, que después, bueno, veremos cómo agregamos un vestuario X, que cada uno... La idea es que cada uno se arme algo en su casa para cuando nos juntemos y salir a murguear. Eso es lo que más o menos tenemos pensado ahora para la vuelta, y no mucho más, chicas, porque en verdad no sabemos si vamos a poder volver a abrazarnos. Sí, es una incertidumbre enorme en general, de todos los ámbitos. Claro, el mundo se ha vuelto incierto, pero sí. Pero que vamos a volver, a volver a las calles, digamos, a tomar la calle, que es lo que más nos va a resolver que podamos estar juntos. Tomar las calles y cantar, porque es una manera en donde podemos sostener cierto distanciamiento, es algo alegre y es algo que podemos dar al barrio, digamos, ¿no? Un poco de alegría después de tanta pandemia. Sí, totalmente. Sí, y es algo que, como aparte decían antes, es difícil de hacer por Zoom. Estar claro, coordinando tantas personas. Entonces es algo que está bien en algún punto, que esperemos a la presencialidad, que va a volver en algún momento, tarde o temprano, para también decir, bueno, sí, hay cosas que son irreemplazables, ¿no? Sí, y nosotros ahora que me gustaría nombrar es que este año con nosotros está trabajando Alejandra Cuarín, que es nuestra nueva coordinadora musical y de voces, y ella, por ejemplo, la semana pasada hizo un avance y mandó al grupo de WhatsApp, que se viene, ¿no? Entonces ya se empieza a estimular la producción de esa murga, y Alejandra ya se puso a trabajar en eso. Bien, bueno, esperamos con ansias poder escucharla entonces. Bueno, cambiando un poquito de tema, queríamos consultarles, pasando más a un tema, ¿no?, de la gestión que implica muchas veces llevar adelante un grupo de teatro comunitario,
Sí, ustedes en principio si tienen un área o una comisión o personas específicas que se encarguen de gestionar recursos dentro del grupo, y si el año pasado tuvieron alguna ayuda de las líneas que salieron para apoyar proyectos culturales autogestivos independientes, o cómo se manejaron en ese sentido, y cómo se están manejando este año, ¿no? Bueno, yo primero quiero decir una cosita que me parece extremadamente importante. Nosotros estamos en trámite de la asociación civil, pero la pandemia nos congeló todo, porque no se puede hacer asamblea, porque no nada, o sea, tenemos todos los libros, todas las planillas, las firmas, pero todavía no, ese trámite no salió a la plata, digamos, así que no tenemos todavía conformada la asociación civil, estamos en proceso. Y en el 2020, por primera vez, el Instituto Nacional de Teatro abre una línea de subsidios específicamente para los grupos de teatro comunitario. Nosotros, que somos inexpertos en el tema, nos presentamos, pero no se nos otorgó el subsidio. De hecho, fuimos el único grupo de los 14 o 15 que se presentaron al que no se le otorgó el subsidio. Y en este caso, la red, me cuesta mucho decirlo y no conmoverme hasta las lágrimas, tomó la decisión, o sea, ahí estuvieron conversando entre ellos, con Ricardo Talento a la cabeza, imagino, y decidieron que cada uno de esos 14 o 15 grupos que sí reciben el subsidio, que aún lo están recibiendo, nos aportaran el 3% para Alma de Barro, para sostener nuestro grupo. Y eso fue tremendamente conmovedor. Ahí se ve el trabajo de la red, digo, porque es más allá del dinero, ¿no? Es la amorosidad, es la empatía absoluta con el resto de los grupos de teatro. Entonces fue como una muestra cabal de lo que es una red comunitaria. Así que nosotros no lo recibimos por una cuestión que en algo fallamos cuando hicimos la presentación por inexpertez, digamos, pero nos tuvimos a ellos... con este aporte que más allá del dinero que nos viene bárbaro porque estamos comprando, estoqueando hierro para hacer nuestro teatro, la amorosidad que implicó ese gesto es inmenso. Y agrega algo seguramente. No, que nosotros estamos en plan de empezar a construir nuestro propio teatro, hacer una bioconstrucción, una construcción en barro, que si no hubiera sido por el recrudecimiento y la segunda ola, ya hubiéramos empezado, digamos, porque un primer galponcito que va a ser obrador durante la obra y después galpón para guardar escenografías y objetos, ya está hecho el encadenado y está comprada la tierra y la arena para empezar a mezclar, las paredes se construyen con mezcla de tierra, arena, paja y bosta, ¿no? Todo eso se mezcla con agua y ahí se levanta. Y entonces... nosotros elegimos esta manera de construir por ser respetuosos del medio ambiente, porque es más económica, porque es novedosa, pero básicamente porque es comunitaria y porque lo nuestro es lo comunitario. Y entonces, ¿no? Las dos caras de la moneda, esta dificultad de que no nos fue entregado el subsidio, hace que esa construcción vaya a ser más comunitaria todavía, porque cada uno de los grupos, que ojalá cuando empecemos a construir, por supuesto van a estar todos invitados a venir a poner los pies y las manos en el barro y a participar de esa ceremonia, que como dice Edith Scher, donde no había nada, de repente hay un teatro, donde a las 10 de la mañana había aire solamente, a las 6 de la tarde va a haber un metro de pared levantada, digo, y eso lo vamos a haber hecho entre todos, y eso es sentir y ver cómo uno transforma la realidad comunitariamente. Digo, más allá de eso, todo lo comunitario que va a ser eso va a ser más comunitario todavía, porque este pedacito de barro es del grupo de Misiones, y este pedacito de paredes de los amigos de Chacras para Todos de Mendoza, digo, es más comunitario todavía, y bueno, por supuesto que esto multiplica nuestro compromiso
a que cuando esa sala esté, nosotros estamos pensando en construir una sala para 150 personas, una sala grande, todos los que quieran venir a actuar, desde ya que iba a ser así, pero ahora más todavía, porque de alguna manera es una sala de todos los elencos de la red, porque todos generosamente pusieron en acto esto de que el teatro comunitario defiende, levanta y abraza otros valores, que es el de la cooperación en vez del de la competencia. Y esto que lo decimos y lo sentimos, de repente se pone en acto en esto que es, nada, dos cosas, ¿no? Primero que todos necesitamos el recurso económico, o sea, el que nos ayuda no es porque le sobra, y segundo que cuando se juega la economía muchas veces se traicionan las palabras, ¿no? Digamos, esto digo en la vida cotidiana, todos somos muy solidarios, pero cuando de repente, che, bueno, necesito plata, déjame ver, porque esto, digo, ¿no? Como que cuando se van los papeles, muchas veces la solidaridad se queda en palabras. Entonces, nosotros acá no dijimos, necesitamos plata, dijimos, che, qué mala suerte, en qué nos habremos equivocado en la redacción, qué estaría mal, qué no habremos formulado correctamente, que no nos tocó el subsidio, pero obviamente jamás hubiera pasado por nuestra cabeza pedir a otros, y sin que dijéramos nada, esos otros, que son nuestros hermanos, los otros grupos de teatro comunitario, nos ayudaron. Entonces, decimos, esto está buenísimo, porque más allá de las palabras que son necesarias, los actos son los que le dan sentido a esas palabras, ¿no? Y lo que hace que no sean palabras vacías y que podamos volver a creer en otras maneras de construcción que son más comunitarias y solidarias y menos individualistas. Wow, la verdad que está buenísimo lo que cuentan. A mí personalmente, la verdad que me sorprende, o sea, gratamente no me sorprende que haya sucedido en la red porque... Bueno, sabemos de los vínculos solidarios que se dan al interior de la red y lo hemos presenciado durante todas las entrevistas, quizás no en algo tan concreto como esto, ¿no? Y en algo tan material como esto, así que la verdad que es algo realmente conmovedor. Me queda una pregunta que es muy instrumental, pero es, me surge la curiosidad de saber en dónde están haciendo ese teatro, si está cerca de la biblioteca, si está en qué barrio, o sea, o cómo fue el lugar en donde lo empezaron a hacer, es un terreno que consiguieron, es de alguien, ¿cómo hicieron para gestionar eso? Me surge esa duda. Ernie, vos, el terreno está pegado a la biblioteca, continúa vos que sos el que sabe bien el manejo. Bueno, la biblioteca funciona en terrenos que nos dio la municipalidad hace algunos años, en un formato que es el de tenencia precaria, que no hay manera de que sea otro, digamos, con lo cual toda la obra de la biblioteca y toda la construcción del teatro es un acto de fe también, ¿no? Porque de hecho hay puertas que vos vas a golpear y te dicen, no, si no tenés título de propiedad, bueno, jamás lo vamos a tener, como muchos clubes, centros de jubilados y bibliotecas que la municipalidad entrega en tenencia precaria, con lo cual si en algún momento esa institución deja de funcionar, se desarma o algo, esos terrenos vuelven a ser de la municipalidad. Bueno, ahí se construyó comunitariamente la biblioteca, y ahora los terrenos de al lado, que son terrenos que los chicos del barrio usan para jugar al fútbol, con lo cual vamos a tener que cambiar la disposición de los arcos para la cancha, va a quedar un poco más chiquita, pero bueno, nada, esto también es un desafío. Bueno, en el terreno justo de al lado de la biblioteca, que es un terreno grande, ya digo, es una canchita de fútbol, vamos a construir, ocupando más de medio terreno, este teatro que queremos que sea muy grande. Así que sí, y también con esto vienen pasando cosas lindas, porque la bioconstrucción requiere cierta orientación, porque la calefacción es natural, entonces, por dónde sale el sol, que esto lo está viendo una arquitecta, ¿no? Que trabaja en bioconstrucción. De la Ecoaldea Nacal de Cañuelas, que son quienes nos están acompañando en esto. Entonces, por el tema de disposición y por dónde sale el sol y por dónde van a estar las aberturas, el teatro tiene que quedar orientado hacia un zanjón que hay. La biblioteca está y hay una zanja como en la que termina esa parte del barrio. Y esto va a ayudar como a terminar de conectar con la otra parte del barrio que quedó del otro lado de la zanja,
con que la municipalidad mejore esa calle que no solamente es de tierra, sino que está en malísimo estado y cuando llueve no se puede entrar, porque ahí va a haber una entrada de un teatro. O sea, también se va a poder entrar por donde se entra actualmente la biblioteca, pero el frente del teatro va a dar a la calle Hernán Cortés. Entonces, bueno, eso yo creo que también va a ser un beneficio que va a llegar por añadidura para el barrio, que es el mejoramiento de esa calle, que realmente aparte es una arteria súper importante para el barrio, si se pudiera transitar, porque comunica directamente con la Ruta 25, va a ser mucho más sencillo el acceso. Entonces, bueno, esas son dos cosas que ya antes de empezar a construir, nosotros estamos soñando para el barrio. Una es que algunos vecinos que viven en casas muy precarias puedan aprender una técnica que les sirva después también para hacer un cuartito en su casa, para que vayamos comunitariamente a construir y puedan mejorar sus casas y ser ellos los propios arquitectos y que las construcciones sean más sanas, más lindas, más bonitas, más creativas. Bueno, y por otro lado, esta cuestión de la orientación, yo creo que va a posibilitar el que terminemos de unirnos con otra parte del barrio de la que estamos separados por una zanja que cuando llueve está muy crecida y es difícil cruzar, y bueno, ya digo, ¿no? Y la calle que está detrás de esa zanja está en muy mal estado, entonces por ahí no pueden transitar autos, con lo cual el barrio está un poco partido ahí, de repente gente que vive del otro lado de la zanja está a 100 metros de la biblioteca, pero tiene que pegar tal vuelta para llegar que tiene que hacer 500 metros, 600 metros, o sea, ve a la biblioteca, pero es como si caminando la tuviera a 6 cuadras, digamos, esto quita posibilidades de comunicación. Así que bueno, creemos que eso va a ser como un regalito del cielo que va a ir viniendo también por la construcción en barro. Bueno, es maravilloso todo lo que cuentan, la verdad que un entusiasmo genera ya solamente escucharlo, no me quiero imaginar lo que debe ser vivirlo, así que bueno, nada, felicitaciones por ese proyecto, está muy bueno, y ya para ir cerrando, bueno, en principio agradecerles enormemente el tiempo que nos han dedicado en esta charla, ha sido muy muy linda. También preguntarles para contarle a la gente que pueda ver esta entrevista, esta charla, dos cosas. Primero, sus vías de comunicación, cómo se pueden comunicar con el grupo, cómo son sus redes sociales, su mail o lo que tengan como vía de comunicación. Y si hay alguna forma especial de colaborar con el grupo, en lo que sea, ya sea en lo material, en lo simbólico, en lo que se necesite, también poder abrir las puertas para ello. Sí, nosotros tenemos el Instagram, para que yo me lo tengo que poner, nosotros tenemos una de nuestras chicas más jóvenes, que es la que maneja el Facebook y el Instagram de Alma de Barro, y yo me lo anoté porque soy un desastre, entonces el Instagram es almadebarro.tc y el Facebook es almade.barro.79. Esos son los nuestros. Ahora después vos, me gustaría que pases lo de la biblio. En este tema de las ayudas, al no tener nosotros una asociación civil armada, se nos complica, no recibimos, de hecho, las colaboraciones de la red son transferidas a la biblioteca y de la biblioteca después nosotros las tomamos. Así que en ese caso no estamos recibiendo donaciones específicas para el teatro comunitario, pero sí, por ejemplo, se me ocurre agregar ahora, más allá de que habrá personas que vengan a pisar el barro, sí nos harían falta recibir donaciones, por ejemplo, de ventanas o de puertas, ¿no? Porque todo se hace con material reciclado, o sea, acá no se va a comprar ni una ventana, ni una puerta, ni nada. Todo va a ser, por eso estamos armando, lo primero que se va a armar es el obrador, para poder guardar puertas, ventanas y todo eso que nos donen para luego la construcción. Y ahí sería, ahí pasá bien los datos vos de la biblioteca, que es Corbeta Cefiro 2071 del barrio Perusotti. Pero vos, Ernie, que vos manejás la red de la biblioteca. Sí,
digamos, en este sentido también, Biblioteca Palabras del Alma, en Facebook y en Instagram, por ahí nos escriben, o a Teatro Alma de Barro, en Facebook o en Instagram, también nos escriben. Si alguien quiere colaborar económicamente, en este periodo de transición está la cuenta bancaria de la biblioteca, que tiene personería jurídica. Como dijo Alicia, los grupos amigos están haciendo ahí las transferencias. Bueno, esto mismo, que vamos a necesitar elementos para la construcción. Por supuesto, si alguien dice, che, quiero donar materiales de construcción, quiero donar arena, tierra, también bienvenido, porque bueno, nuestra bioconstrucción tiene una dificultad, que es que nosotros no podemos sacar más tierra del lugar donde estamos, ¿no? Esto también es interesante, porque digo, los amigos de la Ecoaldea Nacal nos dicen, y en el espacio que queda se puede hacer un espejo de agua, que queda hermoso. Bueno, sí, los pibes que juegan al fútbol en ese espacio van a tener que pasar de fútbol 5 a fútbol 4, nos cuelgan si hacemos el espejo de agua. Y aparte tiene un riesgo en un barrio donde el alambrado ahí está caído en el terreno, entra todo el mundo, entonces es riesgoso tener ahí un espacio de agua. No podemos sacar tierra de ahí, tenemos que comprarla. Y después, bueno, esto que decía Ali, en cuanto nosotros creemos que en un par de meses, de hecho, la tierra y la arena están compradas, están físicamente en la biblioteca. Pasa que vino la segunda ola con todo, nosotros pensábamos empezar a construir de a pocos para poder mantener el distanciamiento. Bueno, ahora ni de a pocos, porque no querríamos que por acelerarnos alguien pueda enfermarse y pasarla mal. Pero en cuanto esto vaya aflojando, que como dice Cami, va a ocurrir, yo espero que a partir de septiembre, octubre, ya seamos muchos los vacunados y la cosa esté mucho más relajada, bueno, por supuesto que todos van a estar invitados en esta jornada, los fines de semana, a venir a construir. Esto que dice Alicia, ¿no? Meter los pies en el barro, sentir la pacha, que es alguna experiencia por ahí tan perdida en las ciudades, porque la mezcla se hace pisando ese barro con esa arena, con la paja, y tirando agua, y pisando, y pisando, y pisando, y después es levantar eso con las manos y ponerlo en las paredes. Nuestra técnica no es ni con botellas de plástico, ni con gomas, porque hay muchas técnicas, sino, si se quiere, como la más pura, que es las manos en contacto con la tierra, y eso se va poniendo y va secando, y bueno, y se van haciendo... las paredes, bueno, hay casas de dos pisos, de tres pisos, grandes templos en África, en Oriente, la muralla china, que están construidas en barro, así que, bueno, mucho más va a poder estar construido nuestro teatro. Así que ahí también nos va a gustar que todos los que quieran se puedan sumar en cuanto afloje un poco la pandemia. Posiblemente las primeras jornadas de construcción sean más restrictivas, para poder cuidarnos, sobre todo porque este galponcito es más pequeño. Después, cuando empecemos con el salón principal, que va a tener un perímetro grande, ahí podemos ser más porque trabajamos más distanciado. Bueno, nosotros queremos cuidar la vida como prioridad uno, ¿no? Bueno, Hernán y Alicia, ha sido un placer escucharles, les agradecemos nuevamente y esperamos en algún momento conocernos personalmente, poder... estar juntos en alguna obra, poder ir a meter las manos y los pies en el barro. y bueno, gracias nuevamente por este tiempo que nos han brindado. Muchas gracias a ustedes por este tiempo que nos han brindado. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande para los dos. Abrazo a Lola. Hasta luego. Hasta luego.